En el marco de la Estrategia Emeralda, la Dirección Antinarcótico de la Policía Nacional, a través de las investigaciones judiciales, ha logrado un importante resultado en el Departamento del Valle. Es así que con la experiencia de nuestros hombres antinarcóticos, logramos la identificación de un vehículo el cual transportaba un contenedor de gas hospitalario. Nuestros hombres, al hacer la verificación de este transporte, Logran detectar que es una fachada, por lo cual proceden a hacer la identificación interna del, del contenedor. En el momento que proceden a hacer esta inspección, deben generar la liberación del oxígeno que se encontraba en su interior para posterior realizar la verificación interna, logrando con ello identificar la sustancia, pero ante todo previendo un riesgo para la comunidad y a nuestros hombres antinarcóticos. Al interior del contenedor se encontraron 589 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales venían con una cinta camuflada en unas bolsas plásticas. En un segundo procedimiento en el mismo puesto de control, nuestros hombres antinarcóticos ubican un automóvil con dos ocupantes, quienes al, al realizar la inspección del mismo vehículo ubican 152 kilos de marihuana. Los tres capturados, el alijo y los vehículos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con este importante resultado continuamos fortaleciendo nuestra lucha contra el narcotráfico y afectando sus rentas criminales.